Incluso los primeros besos más perfectos en las películas tienen historias interesantes para contar, desde dificultades inesperadas hasta encuentros incómodos en el set. Esta es una mirada a la historia detrás de algunos de los besos más icónicos del cine. La perfección de la escena del primer beso de Jack y Rose a bordo del Titanic fue en gran parte el resultado de una magnífica puesta de sol, lo cual fue un completo golpe de suerte para los cineastas, aunque hay que reconocer el mérito de Leonardo DiCaprio y Kate Winslet por comprometerse con el momento, a pesar de que fuera de la pantalla eran cualquier cosa menos amantes. De hecho, DiCaprio pasó gran parte de su tiempo en el set tentando a su coprotagonista. Winslet lo recordaría más tarde: "Filmamos esa escena unas 4 veces y para ser honesta, hacia el final pensábamos, ¡oh, ya no podemos besarnos más! Se volvió tan aburrido. Yo estaba cubierta de su maquillaje y él del mío". En otras palabras, por más intensa que sea la escena en pantalla, fue solo otro día de trabajo agotador para estas estrellas. Hemos visto muchos besos con superhéroes, pero nunca uno como el del Hombre Araña. Después de rescatar a Mary Jane de unos criminales, Spidey cuelga boca abajo en la lluvia y deja que ella lo desenmascare lo suficiente como para darle un beso. Poco sabe ella que este es Peter Parker disfrazado, para quien este momento fue un sueño hecho realidad. Who are you? You know who I am. I do. Your friendly neighborhood Spider-Man. Para el actor Tobey Maguire, sin embargo, el momento no fue tan romántico como parece. Él le dijo a BBC que, aunque la coprotagonista, Kirsten Dunst, hizo la mayor parte del trabajo en la pantalla en la toma, él estaba sufriendo en silencio. Recordó, debido al agua que caía, no podía respirar. La lluvia me entraba en la nariz y cuando ella me besaba, no podía respirar por la boca. Así que tuve que aguantarme la respiración durante el beso mientras trataba de respirar por la esquina de mi boca. ¿Quién diría que una escena romántica podría ser la parte más peligrosa de una película de acción? Nada dice besémonos como destruir horrocruxes. En Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 2, Hermione y Ron finalmente decidieron dar el gran paso luego de años de esconder sus sentimientos. Aunque, una vez que desafían las probabilidades destruyendo la copa de Helga Hufflepuff en la Cámara de los Secretos, una ola los envuelve literalmente y deciden finalmente darse un beso. Para Emma Watson y Rupert Grint, quienes habían trabajado juntos desde la infancia, fue súper incómodo. Como Watson describió en MTV News, yo pensé, ¿uso lengua? ¿No uso lengua? ¿Me cubro los dientes? ¿Voy primero? Oh, Dios mío, terminé abalanzándome sobre Rupert. Solo quería terminarlo todo de una vez. Después de la primera toma, él dijo, ¡wow! ¿De dónde salió eso? Y yo le dije, lo siento. Por suerte para todos, esa desesperación se vio increíblemente romántica desde nuestra perspectiva. Así que, perfecto. Rara vez los primeros besos en una película apasionada son tan reservados, pero en Crepúsculo, Edward tiene que ser extraordinariamente cuidadoso cuando besa a Bella porque su sed de sangre podría dañar a esta joven humana si no se cuida. Así que los dos se lo toman con una lentitud enloquecedora antes de que Edward salte de la cama. Y aunque todo parece intencional, Robert Pattinson admitió que no estuvo tan contento con la toma final. Le dijo a MTV News que de toda la saga, esta es la única escena que volvería a hacer porque tuvo problemas para saber exactamente cuándo terminar el beso. Cuando hablamos de adaptaciones del trágico romance de William Shakespeare, no hay como la versión modernizada de Baz Luhrmann, Romeo y Julieta. La película ayudó a catapultar la fama de Leonardo DiCaprio y Claire Danes gracias a sus interpretaciones magistrales. Estos jóvenes amantes se roban un beso prohibido a poco de ser atrapados en el acto. Ambos comparten una química en ese beso que no se podría fingir, ¿o sí? El set de la película no solo estaba lleno de problemas, que incluían malestares físicos sufridos por el staff, sino que además cuando comenzaron a rodar esta escena se encontraron con inesperados obstáculos. Primero, Danes accidentalmente rompió una pieza del set. Luego, Luhrmann pidió a los actores que se lanzaran a su primer beso con pasión, algo que tomaron un poco muy en serio, chocando cabezas y explotando en risas. Al final, se necesitaron unas 2 docenas de tomas, cada una con el empujón de Luhrmann para que estos dos amigos se desinhibieran.
Los perros animados también tienen sus problemas. El clásico de Disney, La Dama y el Vagabundo, ciertamente tiene uno de los besos más memorables de todos los tiempos, cuando los dos caninos comen juntos espagueti y se encuentran en ambos extremos de un mismo fideo. La dama se da la vuelta tímidamente después de que sus labios se tocan, sonrojada, y el vagabundo le ofrece la última albóndiga en esta tierna y famosa escena. Pero, lo creas o no, esta escena casi no llega a la película. En una entrevista con Yahoo Movies, el archivero de Disney, Steven Vanini, reveló: Walt Disney no estaba convencido de que la escena tendría sentido. Como puedes imaginar, es difícil hacer que dos mascotas comiendo un plato de espaguetis se vea elegante. Pero por suerte, el animador Frank Thomas hizo que cambie de opinión al hacer un borrador de cómo se vería la escena, y el resto es historia del cine. Se necesita toda una película para que la pobre Samantha disfrute de su cumpleaños número 16 gracias a su desatenta familia y a la disputa por la boda de su hermana. Pero al final de ese busca novio, su mayor deseo se hace realidad. Termina compartiendo un beso con el galán Jake Ryan. Pero el actor Michael Schofield casi no consiguió el papel de protagonista, y si hubiese sido por Molly Ringwald, no lo habría hecho, y el beso final habría sido mucho más candente. Ella informó a Entertainment Weekly que originalmente quería que Viggo Mortensen se quede con el papel porque su beso en la audición la dejó débil en las rodillas. Pocos dramas románticos tienen tanto impacto como Realmente Amor, y cuando se trata de la escena más memorable de esta película, la confesión de amor de Mark a Juliet se lleva el premio. Después de una eternidad de ocultar sus sentimientos por la esposa de su mejor amigo, Mark finalmente los confiesa, llegando a su casa con un montón de carteles hechos a mano. Aunque parece menos un esfuerzo para ganar su amor y más una decisión desesperada para besarla de una vez, finalmente consigue un beso. Un beso de consuelo, por supuesto, pero un beso al final. Hasta Andrew Lincoln recuerda el beso con un poco de desdén, ya que veía a su personaje más como un sinvergüenza que como un romántico. Se dice que incluso le dijo al escritor y director Richard Curtis: ¿no crees que esto me hace ver como un acosador? Y sí, tal vez no es la mejor forma de declararle tu amor a alguien, pero sí que fue un momento inolvidable en la película. No importa cuántas veces veamos un amor para recordar, siempre nos romperá el corazón. Cuando Mandy Moore protagonizó la ahora famosa historia de amor, tenía solo 17 años y una de sus primeras escenas fue un beso en pantalla con su coprotagonista Shane West, quien tenía más experiencia que ella. Moore desafortunadamente lo encontró extremadamente incómodo, sin importar lo adorable que fuera para todos nosotros. Se lo explicó a Entertainment Tonight. You have to kiss this person that you don't know very well and you don't even have a friendship with yet, so that's always awkward in front of, you know, 200 people. Bueno, por eso lo llaman actuación. Por otro lado, la versión de West de la historia fue esta: hay tantas luces que tus ojos se encandilan y realmente ves fuegos artificiales, pero me aseguré de decirle que no iba a hacer nada que la hiciera sentir incómoda. Por lo visto, a él le fue mucho más fácil grabar estas escenas de besos. Esperar hasta que Hilary Duff bese al rompecorazones Chad Michael Murray al final de la nueva Cenicienta fue como esperar lluvia después de una sequía, pero estos actores solo tuvieron que esperar 3 días para filmar su famoso primer beso. Duff explicó más tarde a People que solo había trabajado con su coprotagonista uno de esos 3 días, así que no se sentía preparada para la escena. Así que, para que fuera menos incómodo delante del equipo de cámaras, Duff dijo que los dos practicaron el beso en un tráiler antes del gran momento. Ella le dijo a Pipo: fue mucho mejor que nuestro primer beso real, pero mucho más incómodo ya que había 270 personas mirando. Puede que haya 10 cosas que el personaje de Julia Stiles, Kat, odia de Patrick en 10 cosas que odio de ti, pero hay una cosa que sí le gusta. Cuando Cosmopolitan le preguntó quién besaba mejor en toda la industria, la respuesta de Stiles fue el actor que hizo de Patrick, Heath Ledger. Do I know you? Su icónico primer beso en la película, que llega en un lugar muy inesperado y parece la cita más divertida de la historia, dejó algo más que bolas de pintura volando. Las chispas también parecían volar a medida que Kat se daba cuenta de que tal vez sentía más amor que odio por él. Stiles reveló que ese fue su primer beso en pantalla y fue el papel que catapultó su carrera.
Besar es asqueroso cuando eres niño. Así que cuando la niña Anna Chlumsky tuvo que besar a Macaulay Culkin en Mi Primer Beso, los dos se mostraron poco entusiastas. Culkin habló de esta experiencia con su coestrella de 10 años durante una aparición en The Ellen DeGeneres Show, diciendo: "Nos llevábamos muy bien, pero al mismo tiempo fue muy, muy vergonzoso para ambos". Aunque los dos personajes son bastante curiosos cuando se trata de besar, la historia era muy diferente detrás de cámaras. Resulta que la joven Chlumsky se sentía igual que su coprotagonista en cuanto a este romance. Según Entertainment Weekly, su respuesta al primer beso en pantalla fue simplemente ¡buah! Zac Efron ha sido parte de innumerables besos en pantalla y en el 2017 tuvo la chance de arrebatarle un beso a la actriz Zendaya en El Gran Showman. Más tarde reveló que ese fue su beso de película favorito. This might be my favorite kiss, I think, ever, just because it's at this point for these characters, it's so built up, the tension between them is so strong. Aunque Zendaya, por otro lado, sintió que tenía que aclararle a los fans la situación porque hubo rumores sobre un romance real entre las dos estrellas. You know, we try to take ourselves out of it and become these two characters. Ella también señaló en E! News que la película te hace esperar que el beso suceda. La tensión romántica se acumula hasta el punto en que finalmente se unen. Es un momento emocionante tanto para el público como para los personajes. It doesn't happen. It never happens. They can't make it work. So I think when it does happen, it's special. Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, más videos de The List sobre tus películas y series favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.